Buenos días. Buenos días, buenos días. De la mañana, Dog, está guapa. A ver, gracias, muy gentil, tú también. Negro, todita. Muy rápido. Bueno, bienvenidos, bienvenidos a Doctor 7, fin de semana, así fin de mes, fin de así mes. Que algunos están haciendo así en la casa por la quincena. Y vamos a ver cómo estamos también en el fin de mes para hablar de cosas sumamente importantes. Oiga, Doggy, como todos los viernes tenemos invitada especial, por supuesto, especialista. Hoy día vamos a ver una especialista de especialistas, porque eventualmente la idea es que a veces hay especialidades que podemos conversar. Subespecialidades. Exactamente, y en este caso es muy importante porque aparte de hacer una especialidad, hacen una subespecialidad. Que eso es súper interesante. O sea, la doc se ha pasado a estudiar toda la vida, entonces. No termina de estudiar. No. Uy, así son todos los médicos. Así no, son toditos. Usted también. Todito el gajo. Tengo a mi prima que es médico, fue médico, bueno, es médico general. Claro. Se especializó, recién se graduó de un posgrado de cirugía general y va a hacer una subespecialidad de cirugía de no sé qué. Correcto. Tiene 31 años y ella pasa solo estudiando. Por eso justamente la idea es que el médico que no estudia siempre ya no es médico. Ah, sí. Sí, mucha gente dice en mis 20 años de experiencia y muchas veces es un año de experiencia y 20 de repetir exactamente lo mismo y mal. Entonces, eventualmente, la idea es que siempre a los médicos, a nuestros queridos médicos, siempre tienen que seguir actualizando sus conocimientos porque siempre es en bien de ustedes en casa, pero de nuestros pacientes. Pero eso en Medinter no pasa, ¿no? Nunca jamás. Medinter, Centro Médico de Especialidades de Medicina Interna, 4 médicos especialistas, Torres Médicas 2 detrás del Hospital Metropolitano, 322-0063 a la orden para todo lo que es su revisión de salud. Y el Doc, recuerde que también hace citas en línea, así que si usted está en cualquier parte del país y tiene alguna consulta, el Doc también se contacta ahí vía online. Claro, para online. Gracias, Milari, por eso, porque sí es importante. Ya tenemos algunos pacientitos, gracias al espacio también, que estamos conversando con otras ciudades y eso es importante también porque se puede solventar, se puede encaminar una adecuada educación médica. Ajá. ¿Qué te parece si empezamos el día Empecemos, de hoy? Doc, entonces, 11:34 y antes hay que recordar a toda la gente que nos puede hacer sus llamadas en vivo, sobre todo a las mamitas. Correcto. En especial, porque este el tema del día de hoy que vamos a tratar y que ya lo va a decir el Doc, está enfocado para las mujeres, para las niñas, para las adolescentes, pero sobre todo para las mamás, que son las quienes en esta edad están atrás de las hijas. Así es. Estamos en vivo, así que haga sus llamadas, envíenos sus mensajes de WhatsApp o también sus audios de voz para que el Doc le responda absolutamente todo. Correcto, Milari, porque recuerden que es muy importante que estos temas, y como lo veníamos tratando en las redes sociales y lo habíamos mencionado un poquito en nuestros promos, es muchas veces estamos muy enfocados a que solamente las mamitas, pero si usted también, papito, está en casa, tiene su nena, tiene su pequeña, también es importante que el padre sea parte del crecimiento, porque eso le da muchas más fortalezas también a las niñas y a las jóvenes para que sean independientes, empoderadas y tomen buenas decisiones en la vida. Así aprovechando eso, dígame. Porque la que me jala las orejas es María Gracia, que está en mi casa justamente de vacaciones. Me dijo, hoy día vamos a hablar de eso, así que mándame saludos a mi hija María Gracia. Un fuerte abrazo también, así que a escuchar. ¿Cuántos años tiene María Gracia? 9 años va a cumplir mi María Gracia en septiembre. Así que qué lindo. Es muy, muy fanática también, así que estamos en eso. Hablando de, oigan, ustedes saben, ay, se me fue la cámara. Ustedes saben que el Log estuvo de cumpleaños el día miércoles y no nos dijo, nadie claro nos que dijo. Sí. No, no, ¿cómo es posible? Generalmente a mí no me gusta mucho la parte de mis cumpleaños, o sea, tengo ahí una especie de Grinch interno. Cantémosle pero todos. Cumpleaños. Gracias, Milari, muy gentil. No, gracias a ustedes por los mensajes y a todas las personas que se comunicaron conmigo. Bendiciones, muchísimas gracias. Dios les pague. Pero Diosito le bendiga, Doc. Milari, yo tengo una pregunta. El mismo profesional que ha sido hasta siempre. Déjenme desearle todavía los deseos. Muchísimas gracias por eso, Milari. Dios te pague, porque sé que es un cariño muy personal. A ver, vamos a ver. Quiero preguntarte, ¿a qué edad tú tuviste tu primera control ginecológico? ¿Te acuerdas más o menos? A los 19. 19, perfecto. Ok, básicamente hay que revisar porque el día de hoy vamos a saber, ¿es necesario que el control ginecológico sea tal vez mucho más temprano? Hay muchas personas, hay muchos pacientes que nos preguntan en la consulta si es que ellos tienen unas edades, por ejemplo, como mi María Gracia, que deberíamos llevarle a un control ginecológico temprano. Entonces, desde eventualmente, niñas. Claro, uno dice, no, pues muy niña, ¿por qué? Voy a crearle algún tipo de tabú, algún tipo de problema en su crecimiento. Es muy importante aclarar eso y para eso estamos el día de hoy, para hablar acerca del manejo y el control de la parte infanto-juvenil en ginecología. Por eso
eso nuestra especialista del día de hoy nos va a aclarar todos estos puntos. Así que usted en casa, si tiene cualquier tipo de pregunta o duda, no se quede con la duda. Ya sabe, llámenos, no hay pregunta mala, es la que no se hace. Así y eventualmente es. Tendríamos todas las preguntas. Doc, llámenos. ¿Cómo se llama la doc que nos va a acompañar el día de hoy? El día de hoy vamos a estar con la doctora Carlita Andrade. Carla Andrade, una médica ginecóloga, subespecializada en la parte infanto-juvenil, también de ginecología. Buenísimo, Doc. Entonces, para ya ir entrando en este tema y que toda la gente que esté en casa se vaya enganchando, queremos también mostrarles el segmento de la Meditrivia, como siempre, como todos correcto. Los programas. A ver, ¿cuál es la Meditrivia del vamos día de con hoy? La Meditrivia, para que entonces, con nosotros el Doctor 7 Punto. La pregunta dice así, ¿qué son las vulvovaginitis? A, es una de las enfermedades menos comunes en las damas. B, son infecciones producidas por una serie de microorganismos. O C, pueden presentarse en todas las etapas de la vida de la mujer, excepto en la niñez. Así que el día de hoy vamos a solventar esta Meditrivia, aprovechando de que tenemos especialista en y vivo. Empiece a votar en Doctor7.es. La historia ya está subida, o si tiene también alguna, ha pasado alguna experiencia con su niña, con su hija adolescente, con respecto a esos temas ginecológicos, claro, puede sí. hacernos saber también en nuestro WhatsApp que está apareciendo en este momento en pantalla. Lore va a hacer la magia. Correcto. Doc, tengo una pregunta. ¿A las niñas también sufren de infecciones vaginales? Pero por supuesto, justamente y por eso. Y son varios los motivos, importante, ¿no? Claro. Justamente conversábamos en este contexto porque hay muchas mamitas en casa que eventualmente han tenido algunos sustos que podríamos llamar. Por ejemplo, que una niña de 3, 4 años de pronto tenga un sangrado como que fuera una menstruación. Ah, o hay, ¿sí? Claro, o hay algunos tipos de cambios desde el nacimiento de las niñas, que esto nos va a explicar muy bien la doctora Carlita. Por ejemplo, hay niñas que cuando nacen se les hace algún tipo de evaluación en los primeros minutos ajá. de vida, recién nacidos, y por ejemplo tienen algún tipo de alteración en su aparato genital. Entonces, todo este tipo de cambios que eventualmente podrían causar algún tipo de cambios importantes en la niña, pues los vamos a conocer el día de hoy. Así que es muy todo, importante que nos acompañen. ¿Cuáles serían en este caso las enfermedades más comunes que se presentan en las niñas correcto, y adolescentes? Correcto. Enfocándonos en la parte ginecológica. De ginecología. Así que les okay. invitamos, por favor, acompáñenos el día de hoy, que vamos a estar muy pendientes y con toda Lore, la nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos ya con nuestra especialista aquí excelente. En el estudio de Doctor 7, así que usted no pierda tiempo y empiece ya a ver nuestro programa y hacer las preguntas que usted crea necesarias. Nos viernes, vamos viernes, 11 viernes. Y 39, es viernes, el cuerpo lo sabe y usted también, y Doctor 7 también. Ruedas el sol, sueñas en dos, una brasilera, oh, una forma entera. Tengo acá un visitante, mira, y no le hemos dado la bienvenida a Nietito. El Dog está allá con la especialista, entonces a mí me dejó abandonada, así que me le robé a Nietito. Oigan, nada, continuamos con Doctor 7, recuerda que estamos en vivo. Y antes de ya entrar en este tema de la ginecología en la niñez y adolescencia, quiero recordarles la pregunta del mito del día de hoy para que usted interactúe con nosotros en redes sociales, en Doctor7.es o en nuestro WhatsApp. Y la pregunta del día de hoy es, atentos, atentos en casa, ¿hay más riesgo de infecciones vaginales conforme va aumentando la edad? ¿Qué opina usted en casa? Puede hacernos llegar sus opiniones en donde sea, en nuestro Instagram, en nuestro WhatsApp. Puede llamarnos, decir, ¿sabes qué? Yo tengo tal edad y creo que las infecciones sí aumentan con la edad o creo que no aumentan con la edad. Queremos también que usted sea parte de nuestro programa y sentirlos más cerquita. Ahora sí, Doc, por favor, preséntenos. Gracias, a la Doc Lari, que ha venido a visitarnos hoy. Entonces, participen también en todas nuestras redes sociales. El día de hoy tengo el gusto de presentar a nuestra querida amiga Carlita Andrade, médica ginecóloga, especialista y subespecialista en todo lo que es ginecología infanto-juvenil. Así que, Carlita, bienvenida. Gracias por estar en nuestro espacio y queremos darte un caluroso saludo para este programa. Gracias, doctor Carlitos. Muchas gracias por invitarme. No, encantado. Gracias por participar. Oiga. Ahora, lo importante de esto es un poco aclarar para nuestra gente. Gracias, Milari, por venir. Porque mucha gente se enfoca en que específicamente la atención ginecológica es solamente para aquellas personas o que tienen algún problema ya ginecológico o alguien uh-huh. que ya ha tenido relaciones sexuales en su vida o que ya tiene una cierta edad. ¿Qué nos puedes aclarar acerca de esto?
Bueno, mi doctor Carlitos, primero que todo es súper importante entender que la ginecología abarca a la mujer en todas sus edades. Y de esta manera, pues, en otros países latinoamericanos, Argentina, Uruguay, esta situación de la ginecología infanto-juvenil tiene muchos años de trayectoria, 50, 60 años. En nuestro país algo que empieza. De hecho, hace unos 20 años empezó, luego decayó y ahora tiene otro furor. Qué bueno. La idea es que tenemos que tomar a la población desde el nacimiento. Entonces, la ginecología infanto-juvenil puede ver a una niña desde que nace y obviamente hasta que cumple sus 18 o 20 años, que termina su adolescencia. Correcto. Ok. Carlita, en este punto importante, ¿cómo alguien en la casa, alguien que dice, o sea, tengo a mi nena aquí que tiene 3 años, está ahorita en mi sala, está jugando, ¿cómo enfocar para esa mamita que pierda un poco el miedo o la incertidumbre de qué le podría estar pasando? ¿Cuáles son las afecciones más comunes que podrían estar pasando en una niña muy pequeña y que nos pueden llamar la atención? Bueno, ventajosamente, pues la primera persona que capta la salud de la niña es el pediatra. Y el pediatra está muy bien informado de cuáles son las afecciones genitales. Sin embargo, las mamis tienen mucho miedo porque piensan que es lo mismo tratar a una mujer adulta que una mujer en edades tempranas. Y definitivamente es totalmente diferente, valga la redundancia. El acercamiento y el abordaje de la consulta cambia mucho. Ahora, dentro de las patologías que solemos ver con más frecuencia están, por ejemplo, la vulvovaginitis. Justamente. Exactamente. La pregunta. ¿Y sabe qué pasa? Que también acotando a ese contexto de desde qué edad pues llevar a nuestras pequeñas, en este caso, a la revisión con el especialista, es que todavía existe ese tabú de que no, yo por qué le voy a llevar a mi hija si es una chiquita y no le pasa nada. ¿Qué sí le puede pasar si es que no tenemos estos cuidados con los especialistas, doc? Al menos de las mujercitas. Correcto, sí, definitivamente el tabú sigue en nuestra población, ¿no es cierto? Pero hay que aclarar que la consulta de ginecología infanto-juvenil no solamente es una consulta biológica, es decir, no nos dedicamos solamente a tratar la patología, sino que hacemos mucha educación y nos adentramos mucho en esto que se llama educación sexual integral. Y esta educación sexual tiene que empezar básicamente desde que la nena nace, empieza oficialmente a los 3 años y nunca termina. Porque la educación sexual integral no solamente es cognitiva, es decir, no solamente te enseña cuáles son las partes, cómo funcionan tus partes íntimas, qué enfermedades puedes tener si es que tienes una relación sexual, sino que va un poco más allá en el contexto social y ayuda al adolescente a crear habilidades no técnicas que se llaman, por ejemplo, de socialización, a crear límites, a saber sobre la alfabetización en mediática, ¿no? Entonces, la idea es que podemos dar en el contexto global una educación integral a nuestra paciente para evitar el femicidio, correcto, el maltrato, la opresión. Y de esta manera tratamos de romper esa cadena de tabúes, sí, ¿no? Sí, porque o sea, nos pasaba esto, y doctora Carlita, gracias por ampliarnos un poco esa parte que a veces sigue siendo un tabú. De hecho, muchas veces pasaba y pasa en casa, por ejemplo, que cuando hablamos con nuestros niños, nos ha pasado con nuestros hijos, en el caso de que ya vienen y hacen preguntas que probablemente nosotros en nuestra época no lo hacíamos, porque era un poquito más difícil hablar de este tema de manera abierta, pero vemos con mucha certeza, con mucha acuciosidad en las escuelas, que ya hay un espacio donde que se va abriendo un poquito esta parte de los temas tabú también con los niños y que permite abordarlos de manera adecuada. Cuando ustedes hacen o cuando usted hace la atención de los niños en la consulta de ginecológica infanto-juvenil, ¿cuáles son los temas más frecuentes que hablamos generalmente con los padres ya en la parte de educación? Bueno, depende de la edad. Claro que sí. Porque tampoco podemos sobreinformar. Correcto. Tenemos que respetar el derecho que ellos tienen a su inocencia también. Correcto. Entonces, bueno, en las edades muy tempranas lo que más hablamos es sobre el aseo, que hay muchos mitos sobre el aseo. Fíjate, Carlitos, existen en el mercado, ojalá no me maten, 1 millón de jabones íntimos. Para eso estamos acá justamente, porque ya van a hacer preguntas, ya nos van a hacer preguntas de seguro y justamente vamos a ir por esa parte, porque es muy importante desmitificar. Correcto. Muchas cosas que las hacemos por costumbre y que muchas veces no estamos bien. O sea, que los jabones líquidos... ¡Vamos ahí! No son tan buenos como nosotros o como nos lo venden, ¿no? En la publicidad. La vagina, por ejemplo, al yo igual lo uso. Que tus oídos, tienen un sistema de limpieza autónomo. Solito se limpia. Entonces tú debes usar agua, pero no debes
añadir ningún jabón con pH ácido, con pH alcalino, absolutamente nada. A menos que tú lo necesites porque tienes una infección recurrente y la prescripción médica lo indica. Ah, okay. Pero por costumbre general, el jabón íntimo no está indicado. Nuevamente lo que siempre decimos. Y quizá hay madres que utilizan a... Correcto, justamente por eso. Que es una de las cosas que decimos aquí, no automedicarse. Y muchas veces este tipo de cuadros generalmente caen en el punto de la automedicación. Si usted dice, es que a mí me mandaron para asearme un cierto tipo de jabón y eso está utilizando con su pequeña, con su hija, con su niña adolescente, sería importante. Vamos con nosotros. Tenemos primera pregunta. Sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Viernes. Doctores, buenos días. Yo uso el jabón en barra. ¿Está mal? Ningún jabón. Nada. Absolutamente ningún. Excepto que no sea por prescripción médica. Correcto, sí. Nada, ya lo dijo la doctora. Enojada. Para que ustedes vean, dejen de utilizarlo. Es muy importante. ¿Por qué? O sea, en este contexto en casa, doctora Carlita, ¿qué es lo que hacen los jabones? ¿Qué es lo que hacen estos shampoos? ¿Qué es lo que hacen estos aparentes usos de algún detergente genital? ¿Qué es lo que pasa en la parte de la vagina, en la parte genital con el uso de estos? El contexto es que el pH vaginal es diferente en cada edad. Correcto. Entonces, en las niñas es muy alcalino, en las mujeres en la edad reproductiva es ácido y vuelve a ser alcalino en la menopausia. Entonces, si tú pones un jabón ácido o un pH alcalino, probablemente estés dañando el pH y estés dañando la microbiota, o sea, la flora vaginal. Okay. Pero, ¿qué pasa si es que ponemos un jabón pH adecuado? ¿No es cierto? Entonces, estás haciendo exactamente lo mismo porque el detergente es un irritante en la piel y por eso también cambia la flora vaginal. Doc, bueno, entonces si usted mismo nos ha dicho que si no es por prescripción médica no Correcto. Se puede utilizar este tipo de jabones en barra, líquido, en la forma que usted esté utilizando. ¿Cómo debe ser la higiene de las partes íntimas entonces? Enfocándonos primero en las niñas, adolescentes y luego en una mujer adulta, si se podría. Bueno, también hay otro mito ahí, fíjate, y de hecho hay mitos entre colegas y colegas, ¿no es cierto? Entonces yo recibo niñas que colegas les dicen, no te tienes que lavar tus partes íntimas sino una vez al día. Mi pregunta es, ¿cuántas veces te lavas los dientes al día? Correcto. ¿Sí? O hasta puedes llegar a bañarte dos veces al día. Uh-huh. Entonces, sabiendo que las partes íntimas tienen mucha glándula y tienen mucha sudoración y tienen mucha secreción normal que se llama esmegma, es correcto lavar las partes íntimas dos veces al día. Uh-huh. En tu baño y una vez que hayas pasado tu día, seas niña, adolescente, en edad adulta, en la noche antes de acostarse. ¿Por qué? Porque en la noche también hay migración bacteriana. Y entonces es importante estar limpios. En la mañana y en la noche. Ahora, enfocándonos en una adecuada higiene para las niñas y adolescentes, Doc. Exactamente lo mismo. Igual, en la mañana y en la noche. Ahora, las cosas pueden cambiar. Digamos que tú eres un deportista de alto rendimiento. Entonces, de mañana y de noche probablemente te quede insuficiente. Porque el esmegma y la secreción que tenemos las mujeres puede quedar en la ropa interior y eso puede irritar la piel de la vulva. ¿Generaría infecciones entonces? Que infecciones, irritaciones. Okay. O sea, que inflamen, que molesten, que incomoden. Correcto. O sea, Carlita, antes de pasar de esto, por ejemplo, las mamitas a veces en casa pueden notar algunos cambios a nivel de su niña, de su pequeña, pero anatómicamente, ¿con qué cambios o qué alteraciones podrían nacer las niñas que eventualmente de no ser tratadas a tiempo o no evaluadas a tiempo desde el punto de vista anatómico podrían darnos problemas en el futuro? Bueno, en nacimiento hay tres patologías principales que son básicamente la coalescencia de labios, que es que los labios menores están fusionados. Esto puede a veces incluir la uretra e impedir la micción. Es el más común, pero también hay una famosa enfermedad que se llama la leche de brujas. No sé si han escuchado. No he escuchado eso. Que es que por influencia del estrógeno materno en el embarazo hay secreción láctea por los pezones de la bebé. Y este estrógeno materno también puede hacer que haya una menstruación, una pseudomenstruación en la niñez. Justamente lo que te mencionaba, porque hay muchas veces que nos habían preguntado, o en el tiempo que trabajaba en emergencia, venían muy asustados los padres porque decían, es que mi hija tuvo un sangrado. Entonces, obviamente, se hace todo un show en el sentido de que el papá entre en un shock específicamente porque no entiende qué es lo que puede pasar para que un ser tan pequeñito o tenga una secreción por los pezoncitos o tenga un sangrado que se parece a menstruación. No, y lo podemos ahorita, no sé si detallar más la profundidad de esto de por qué pasa esta secreción de los pechitos y también del sangrado. Claro que sí. Acuérdate que el embarazo... ¿Y desde qué edad a qué edad? Okay. Pues se presenta el embarazo es un estado hormonal diferente en la mujer, uh-huh. en donde nuestras hormonas están a su máximo, ¿no es cierto? Especialmente el estrógeno, que es el que mantiene además el embarazo.
esta influencia hormonal, porque la madre pasa todos sus nutrientes, sus hormonas a la bebé. Entonces, esta influencia hormonal en algunas pacientes permanece y es tan importante, tan fuerte, que logra formar cambios en los órganos internos, como en el útero, por ejemplo, o en las glándulas mamarias, dilatando las glándulas o aumentando el grosor del endometrio. Y como nace y ya no tiene el estrógeno materno que está todo el tiempo, ella nace y tiene una depresión hormonal. Ah. Y ahí es que cuando por descamación se produce esa pseudomenstruación. ¿Hasta qué edad podría presentarse esta pseudomenstruación? Bueno, en realidad he visto raramente dos casos hasta los 3 años. Pero la verdad es que hasta durante el año se puede presentar. Importante otra cosa también, si hablamos de esta parte que es menos frecuente en la parte infantil, pero en la parte ya de adolescentes, doctora Carlita, por ejemplo, nosotros recordamos un caso de nuestra paciente que nunca vio menstruación generalmente, ya yo la conocía casi de 20 años en realidad, y le habían dicho que no, que todavía es un proceso que podía esperar. Y en el momento que nosotros la vimos, específicamente esta paciente tenía una involución muy importante de toda la parte uterina, de la parte ovárica, casi no habían. Y claro, ya no tenía una perspectiva de maternidad hacia futuro. Entonces, qué importante es para nuestras mamitas, para nuestros papitos, para nuestros pacientitos en casa, estar pendientes de estos cambios que serían esperables y que no llegan en los adolescentes. Bueno, en realidad la literatura es clara en decir que una menstruación podemos esperarla desde los 10 años hasta los 16. Desde los 10 años hasta los 16. Hay un rango de tolerancia hacia menos. Hay nenas que menstruan a los 9 años, pero hay que evaluar cada caso porque puede estar en una pseudo pubertad precoz o una pubertad precoz. En todo caso, nadie puede esperar después de los 16 años. ¿Qué pasa si es que este rango esperable, por ejemplo, de 9 años, pero hay una nena que empieza su menstruación a los 8 años de edad? No, eso definitivamente significa que tuvo una pubertad precoz. Pubertad precoz. Que la nena menstrue a los 8 años, ella debió haber empezado su desarrollo a los 6. Ah, ok. Entonces, es muy importante cómo los papis están pendientes del desarrollo, pues porque si es que veo que mi nena empieza con desarrollo de caracteres sexuales secundarios a los 6, a los 7, necesito un bloqueo. Corre. Sé que a los 8 años menstrua. Y el problema no es la menstruación, porque finalmente la menstruación es normal. El problema es que la talla se ve afectada, la talla objetivo genética. Correcto. Y también la relación psicoemocional con el resto de sus compañeras. Por supuesto. En esa parte iba la pregunta, mi doctora Carlita, ¿por qué? Porque muchas veces también hemos tenido ese tipo de preguntas en el cual ya la mamita a los 7 años, ya ven un botón mamario, que son estos de lo que hablábamos, de las características secundarias. Vamos con una pregunta, Milari. No, tenemos preguntas. Buen día, ¿por qué mi niña de 7 años puede tener secreción vaginal, doc? Bueno, la secreción vaginal es normal. Todas las chicas tenemos secreción vaginal y en primera instancia siempre... ¿Desde la niñez también? No, ahí voy. Okay. En primera instancia siempre tenemos que pensar que la secreción vaginal viene con el desarrollo hormonal. Correcto, o sea, tiene que ser a la par. A la par. Por eso te decía, entonces esta niña, por ejemplo, de 6, 7 años, claro, ya con un botón mamario, con características de una niña mucho más grandecita, inclusive no encaja muy bien dentro de su grupo, dentro de sus compañeritos. Y esto, vea, como tú bien dices, Carlita, empieza a cambiar inclusive la parte emotiva, emocional, la parte conductual de los pacientes. Por supuesto. Doc, también me gustaría enfocarnos en los tipos de enfermedades vaginales que se pueden presentar en niñas y adolescentes. ¿Y claro por qué sucederían eso? Pero antes tenemos más preguntas, Doc. Ya ves. A todo el mundo le ha encantado en casa. A ver, hola, Doc. ¿El uso de protectores diarios cada 4 horas es recomendable? A ver, sí y no. También depende de tu actividad. Es decir, el protector diario, si tú lo usas, debe ser cambiado con mucha frecuencia, porque si no se convierte en un tobogán. En un tobogán que arrastra las bacterias desde el ano hacia la vagina. Y en la bacteria, las bacterias del ano son diferentes de las de la vagina, por tanto, si colonizan la vagina, nos va a dar una vaginitis. O sea, es como un puente mecánico, claro. Deberías cambiarte de ropa interior al mediodía. Al mediodía, o sea, 2 veces, 3 veces. Correcto. De cambio de ropa interior al día. ¿Y te acuerdas cuando usábamos mascarilla, que llegábamos a la casa y nos sacábamos la mascarilla? Coge otra. En la noche debes dormir sin ropa interior.
Correcto, muy interior. Importante este punto, porque la gente tiene que entender estos pequeños detalles. Por ejemplo, lo que acaba de decir la doctora Carlita es muy importante. Muchas de las infecciones vaginales o las infecciones urinarias, en muchos casos, se da por este pasar de las bacterias que son normales en una parte como el intestino o el aparato digestivo, pero por este tipo de cambios pueden ser transportadas hacia la parte genital y generan unas infecciones bastante fuertes. Ok, Doc, otro mensaje y adivinen de dónde es. ¿A de dónde es? Lo voy a leer todo. Buenos días, doctor, felicitarles por el excelente programa, muchísimas gracias. Mi pregunta es, ¿por qué suele dar los cólicos menstruales muy fuertes? Yo tengo una hija y desde su adolescencia tiene esos molestos cólicos hasta hoy, que es toda una mujer. Saludos desde el cantón La Maná, provincia de Cotopaxi. ¡Bravo! De allá soy yo, señores. Tierrita Santa. De mi tierrita, un beso inmenso para todos quienes nos ven desde La Maná y sus alrededores. Bueno, la dismenorrea o cólico menstrual tiene muchas causas. Puede ser anatómica, como un útero retroverso, por ejemplo, o puede ser que responda a una patología que se llama endometriosis. ¿Sí? Okay. Tiene que ver también con tu actividad física, con tu estado de ánimo, ¿sí? Con la cantidad de sangre que puedes estar expulsando y otras patologías sin número, miomatosis, hiperplasia, pólicos. ¿Puede ser esto heredado? La dismenorrea como tal no, la patología sí. Ah, ok. Tenemos otra. Esta, justamente estábamos hablando hace unos minutos de esta relacionada a esta pregunta. Mi hija menstrua a los 8 años y sus sangrados son abundantes. Ahora presenta anemia y estoy muy preocupada. Fíjate que hay algo, dos cosas súper importantes que veo. Primero, que hubo una pubertad precoz no diagnosticada. Y segundo, los primeros 2 años, incluso a 3 años de edad ginecológica, ¿qué es esto? Desde el momento que menstrua hasta el momento actual, nuestro sistema neuroendocrino, de la cabecita, la regulación de la cabecita y los ovarios, es muy inmaduro. Entonces, se producen muchas veces menstruaciones sin ovulación. Sí, sí, okay. Se puede menstruar sin ovular, sí. Especialmente en esta etapa de la vida. Y eso causa cambios en el útero y que finalmente pueden causar sangrados importantes y la consecuente anemia. Okay. En un programa anterior justamente conversábamos acerca de la endometriosis, lo que puede ser tan grave que puede llevar a una paciente a no poder tener una gestación, a no poder tener bebés. Y justamente este es un punto muy importante. Quisiera que producción nos ayude un poquito con uno de los carteles, porque tenemos algunas indicaciones importantes que nosotros vemos, sobre todo para poder consultar tempranamente a la parte de ginecología. Por supuesto, por ejemplo, nosotros habíamos buscado, usted nos va a decir que la doctora Carlita, si es que esto es así, por ejemplo, el primer control ginecológico como un punto de partida. No le pasa nada a la niña o la adolescente, pero hay que hacer un primer control. El control de la primera menstruación. Todas las niñas deben tener un control en su primera menstruación con un ginecólogo especialista, o las infecciones genitales que tan recurrentes, los trastornos menstruales, hablando de esto como el dolor, el malestar, que sean muy seguidas. La hemorragia uterina anormal, el dolor netamente menstrual como tal, el síndrome de ovarios poliquísticos, el retraso de la menstruación, tumores a nivel de las mamas, tumores a niveles de los ovarios, los quistes de los ovarios, la anticoncepción o algún tipo de malformación. Un poquito esto en la generalidad, porque muchas veces uno dice o no se imagina en casa, por ejemplo, que podamos tener tumoraciones ováricas, tumoraciones mamarias en niñas, en adolescentes, niñas de 12, de 15, de 14 años. Correcto, sí. Solo una cosita, está perfecto, claro. Todo, pero el primer control ginecológico no es cuando la menstruación viene. Correcto. Es antes. Correcto. Más o menos para que en casa tengan como que un checklist. O sea, tengo mi niña, tengo que hacerle, ¿cuánto antes? Desde los 9 hasta los 12, dependiendo cómo tú le veas a tu nena con respecto al tema. Ah, ok. Porque, por supuesto, si tu nena está sensibilizada con el tema, a los 10 años está perfecto para ella. Pero hay nenitas, todos tenemos nuestro camino y nuestra velocidad, que a los 11, 12 recién empiezan a sensibilizarse con el tema del desarrollo, de la sexualidad. Correcto. Okay. La idea de la consulta no es asustarle. Correcto. Sino atraerle para que ella pueda hacer sus controles y tener una salud sexual posterior. Doc, desde los 9 hasta los 12 más o menos. La primera vez. Y de ahí, cada 2 años, cada año, dependiendo de lo que vaya a pasar. Porque este punto es súper importante, sobre todo porque en casa deben estarse preguntando, si es que mi nena tiene 9 años y no tiene menstruación y ella le veo jugando, le veo haciendo sus cosas,
¿por qué debería llevar? Entonces, es importante porque no solamente son cambios funcionales que debe tener su nena en casa, sino que, como bien dice la doctora Carlita, hay que ir preparando muy bien todo este tipo de camino que ella va a tener, porque van a ser cosas que probablemente puedan impactar positivamente o muchas veces negativamente en el desarrollo psicológico, emocional y conductual de los niños. Pero por además, supuesto. Perdón que te interrumpa, claro. Esto no me puedo quedar sin decir. Es muy importante porque en esta edad colocamos la famosa vacuna del papiloma humano. Exactamente. Hablábamos justamente en el otro día en el hospital. Ajá. Porque es muy importante. ¿Sabías tú, Lari, que los pacientes ya adolescentes también y los adultos también deberíamos llevar un carnet de vacunas como lo hace el niño? ¿En serio? Sí, justamente. Y vamos a hablar de eso en otro programa. Pero es importante en casa que tú sepas que si es que fuera obligatorio que tú tengas tu carnet de vacuna para entrar a un centro comercial o para ir o inscribirte a la universidad. Como las vacunas de COVID. Exactamente. Como lo hacen con tus niños. Si tú no vas con el carnet de vacunas al día, no te inscriben en una escuela o no puedes estar en un sistema de educación. Porque los adultos también necesitamos y los adolescentes también. Me llamó mucho la atención lo que dijo usted de que a esa edad se pone la vacuna del papiloma humano. Del papiloma HPV. Humano. ¿Cómo? A ver, no quiero hacerme entender. ¿Todas las mujeres debemos tener esa vacuna? Todas. Es decir, si no nos pusieron de 9 a 12 años, ¿puedo yo ponerme ahora esa vacuna? Puedes. Lari, te ayudo. ¿Y de qué depende eso? Eso, te ayudo con la pregunta. Pregúntale, ajá. ¿Por qué? ¿Por qué? Exactamente. Ajá. ¿Por qué es la parte importante? Aquí nos quedamos hablando todo. Tranquila. Sí, 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 es que es importante, por eso. Bueno, el virus HPV es un virus muy común en la población. El 70% de personas hemos tenido contacto con el virus y el 30% de personas desarrollamos enfermedad. La enfermedad significa que el virus se introdujo a las células y causó una lesión celular. Pero también resulta que el virus puede pasar en nuestro cuerpo en forma inadvertida. Como yo les digo a mis pacientes, nadando en las secreciones, uh-huh, sin que se logre introducir en las células del cuello del útero o de la vagina. Pero básicamente, el virus del papiloma humano, siendo que hay como 200 tipos, algunos tipos de este virus pueden causar cáncer. Okay. Cáncer de cuello, cáncer de vagina, cáncer de pene, cáncer de ano, cáncer de orofaringe. Y lamentablemente, en nuestro querido Ecuador, las cifras de cáncer de cuello uterino siguen subiendo por el hecho de que las nenas no tienen su vacuna en esta edad, 9 a 12. Pero si no te pusiste, no importa. Tú puedes ponerte la vacuna hasta que tengas 45 años. ¿Y qué tengo que hacer? Recto. Para ir. Venir. Vas donde ginecólogo, correcto, haces tu control. Y lo más importante, y aclarar este punto que me parece importantísimo, generalmente la afección más grave podría ser lo que dice la doctora Carlita, este tipo de cáncer a nivel del cuello uterino, inclusive, pero es muy importante, porque las damas generalmente llegan en algún punto, podría ser sintomáticas. El inconveniente es que también, adivina, ¿quién también se tiene que vacunar? Los hombres. Los varones, correcto, porque los varones generalmente somos transportadores asintomáticos y por eso es muy importante que recalcar en esto del control con las nenas también en la vacunación. Pero también usted en casa, si tiene un niño mayor de 9 años, mayor de 12 bueno, años, deberíamos tener también una vacunación sobre Doc, la parte para cerrar, de HPV. Para claro, cerrar este tema del virus del papiloma, ¿cuáles son los síntomas ninguno, para estar alerta? No hay ninguno, síntomas. Por eso. El único síntoma cuando ya el virus ingresó a tus células es la verruga o la lesión intraepitelial, que es la lesión de las células del cuello del útero. Pero tú puedes pasar 20 años con el virus y el virus puede estar en tu cuerpo sin causar ningún síntoma. Ok. Pues Doc, tenemos... Vamos con las preguntas. Quiero que vean, miren esa cantidad de preguntas que nos están mandando. Muchísimas gracias. Yo me siempre pierdo. Por eso. Aprovechen, tienen especialista en vivo. Aquí está, mi hija menstruó a los 8 años. No, esa ya leí. Buenos días, doctor. ¿Es verdad que cuando menstruan a los 10 años ya no crecen? Se enfermó un mes y el otro ya no. Le saluda desde Ibarra. Hola, mucho gusto. A ver, ¿es verdad esto de que menstruan y la velocidad de crecimiento disminuye muchísimo? Correcto. Entonces, por eso es importante lo de la pubertad precoz. No quiere decir que ya no crecen más, no, crecerán unos 3 o 4 centímetros, pero ya no esa velocidad de crecimiento que tuvieron antes de la menstruación. Doc, pero el mensaje dicen que menstruó un mes y el siguiente ya no. Que es normal, porque te acabo de comentar, ¿te acuerdas? Que hay ciclos que ovulas y que no ovulas, y que los dos primeros claro, años de edad ginecológica toleramos irregularidades. Lo que no toleramos son hemorragias o que no menstrues más de 6 meses. Correcto. Oiga, yo soy fiel testigo de que yo menstruaba, mi primera menstruación fue a los 15 años. Claro, no entro en el estudio. Y por eso debes venir sin tacos. Hoy vine porque sin el doctor tacos Nieto pequeñitos. Parece pigmeo. Aquí tenemos más preguntas.
Buenos días, una pregunta para la doctora, por favor. Mi hija de 21 años tiene ovario poliquístico y la doctora ofrece curar esto con vitaminas y omega 3. ¿Esto es válido o es necesario tomar anticonceptivos? Saludos desde Quito. Bueno, en primer lugar, el ovario poliquístico es una condición permanente que no se cura. Se controla, sí. Correcto. Y hay muchas formas de controlar. Anticonceptivos, metformina, vitamina B y omegas también están implicados en la fisiopatología del ovario poliquístico. Lo más importante es no pensar que es una enfermedad, sino una condición. Correcto. Okay. Y si es una condición, yo puedo mantener mi vida tranquilamente, seguir mis metas, controlando mi ovario poliquístico. Las consecuencias del ovario poliquístico, por supuesto, ya el doctor, claro, especialista, ¿no? Él maneja todo eso, pero son síndrome metabólico, correcto, que es hiperglicemias, obesidad. Okay. Que es muy importante porque muchas veces en casa, los pacientes, lo que dice la doctora Carlita, sabemos que hay un diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, muchas veces toman un tratamiento de 30 días, 2 meses y eventualmente lo cortan o lo dejan. Entonces, por eso es muy importante lo que dice la doctora. ¿Cuáles serían las consecuencias? ¿Cuáles serían los problemas de no tratarlo adecuadamente, de no controlarlo, de no regresar a la consulta? Justamente eso, lo que habíamos conversado en unos temas anteriores, la parte de obesidad, cambios como hirsutismo, cambios a nivel de la piel, del cuello, lo que nosotros llamamos acantosis nigricans o ennegrecimiento o oscurecimiento de la piel, cambios en la parte hormonal, prediabetes en muchos casos o estas hiperglicemias o glucosas que van subiendo paulatinamente. Doc, tenemos muchos mensajes de mamitas y papitos también en este caso que tienen a sus nenas de 8, 9, 10, 11, 12 años. Y nos preguntan cuáles son las enfermedades que se podrían presentar en estas edades. Las enfermedades más comunes que usted ha recibido en consultorio. ¿Y por qué se dan? Importante saber que en estos 2 años de edad ginecológica no deberíamos nosotros diagnosticar ninguna enfermedad hormonal. Okay, por lo tanto, correcto, el ovario poliquístico, ¿no es cierto?, 2 años después de menstruar, recién podemos saber si es que hay una alteración hormonal o no, porque los exámenes antes de eso no nos van a decir mayor cosa. Entonces, las enfermedades más comunes son la vaginitis, la vulvovaginitis, los traumas, ¿no es cierto? Lamentablemente, el abuso sexual, las hemorragias, el sangrado, okay, el dolor mamario, esas cosas. Ok, Doc. Buenos días, Doc. La productora está alocando. ¿Estás algo? Sí, pobrecita. Está muchos mensajes. Buenos días, doctora. Mi niña tiene 16 años y tiene mucha picazón en los pezones. Los tiene partidos y hay mucho dolor. Correcto. Recordemos que la piel de los pezones es la piel probablemente más delicada de todo el cuerpo. Y es muy importante la hidratación y la humectación después del baño. Si están agrietados, probablemente estamos hablando de una dermatitis, ¿no? Ok. O sea, y es importante la revisión. La revisión. Para ver qué tipo de cuadro podría haber. Porque si no, ¿qué puede pasar? Se erosionan y empiezan a sangrar. Ah, ok. Entonces, llévele, por favor, al especialista. Al especialista, ya, a la doctora Carlita, para que le pueda revisar. Así es. Doc, aprovechando, sí, ¿no? Sí, exactamente. Contacto, ¿dónde la encontramos? Correcto. Con mucho gusto. Mi consultorio está ubicado en el edificio CityMed, justo al frente del Hospital Metropolitano. Somos vecinos. 5º piso, oficina 533. Mi teléfono es el 098-344-3294. Y también estoy en redes como doctora Carla Andrade, Facebook e Instagram. Ahí estamos. Así pasando que, para que ustedes puedan tomarle una fotito, puedan tomar los datos de la doctora Carlita, para que ya saben, acudan no pronto a esto. Doctora Carlita, una pregunta. ¿Es cierto que la mujer deja de crecer a partir del tercer parto? O sea, ya dejó de crecer. No me diga eso porque voy a llegar a los 2 metros. Te digo esto porque era muy común. Y justamente cuando hablamos con nuestros estudiantes de medicina, esto le decían nuestros abuelos. Y la creencia daba, ¿por qué? Si recordamos nuestras abuelitas o nuestras bisabuelitas, ¿a qué edad tenían, doctora eso Carlita, sí, su primer bebé, a su primer hijito? A menos que ese bebé sea a los 16 años. Correcto. Entonces, muchas veces pasaba mito, eso, entonces, y justamente lo asociaban directamente. Ahora, hay mucha gente que piensa que ya a los 30 años, 35 años van a tener su primer bebé y van a seguir creciendo. Cuidado. Lo que hablaban específicamente era porque el primer hijo normalmente los tenían las personas a los 12, a los 14, a los 15 años antes, y eventualmente cambiaba mucho la parte de la funcionalidad. Por eso, una madrecita hace unos 40, 50 años podría tener su tercer bebé ya a los 16 o 17 años. Sí. Imagínense. Buenos días, doctor. Felicidades por el programa. Muy educativo. En verdad, hacía falta en la televisión nacional programas con contenido así como gracias. Este. Muchísimas gracias. Muchas por gracias. Vernos. Bien, chicos. Doc, ¿es normal que no sienta cólicos en la menstruación? Perfecto. Lo más normal del mundo. O sea, eso sería la normalidad. No. Si no podemos catalogar como normal. Exactamente. Fíjate que hay ginecólogos que dicen la menstruación no duele. Yo digo,
Bueno, doctor, ¿usted es chica o chico? Porque la menstruación sí puede doler. ¿Sabe aquí lo que decimos, doctora Carlita, aquí en este programa? Le decimos siempre que el único dolor soportable, ¿usted sabe cuál es? ¿Cuál? El dolor ajeno. Porque claro, si a uno no le duele, entonces claro, si al doctor no le duele, que diga que es normal, entonces eventualmente puede haber muchos pacientes con este tipo de molestias. Doc, la gente está muy enganchada y está atenta a toda la información que da la doc Carlita. ¿Me puede poner la vacuna del papiloma humano si tengo 31 años? Por ¿Y supuesto. ¿En dónde me la puedo poner actualmente? Bueno, hay muchos centros de vacunación, ventajosamente hasta el Ministerio de Salud tiene la vacuna. O sea, yo puedo ir y es un es poco gratuita. Costosa, hay sí, protocolos sí. Okay. Del ministerio, correcto, pero en cualquier lugar privado, con mucho gusto. Es que lo más importante es aclarar, justamente cuando hablamos de costo efectividad en casa, muchas veces es preferible tener este tipo de protección con la vacunación a tener este tipo de patologías como un cáncer, porque los costos obviamente son muchísimo más altos y por eso siempre a la población les indicamos, sí, hay que colocarse la vacuna. Sí, doctor, pero es un poquito costosa. Mucho más costosa va a ser no solamente la detección de un posible cáncer, no solamente el seguimiento, el tratamiento, sino todo lo oneroso que es el contexto del manejo de las posibles complicaciones. Doc, ¿cuánto es el costo de esta vacuna? Para que la gente también tengo un promedio. Bueno, PVP está en 130. Pero claro, si tú te vacunas antes de los 14, son apenas dos dosis. Ah, si okay. te vacunas después de los 14, ya son tres dosis. Entonces, o sea, también hay un poco 130 costo-beneficio. Cada dosis. Claro cada que dosis. Sí, cada dosis. Sí, por eso digo, es importantísimo esto porque hay mucha gente que dice, bueno, no alcanzo, pero es importante por el contexto, ¿no? Correcto. Ok. Doc, seguimos con esto de los cólicos. Wow. Buen día, mi hija tiene 13 años, le da vómito, le da cólicos muy fuerte. ¿Qué pasa ahí? ¿Es pues normal? Hay que examinarla, pues porque, como no decíamos, el dolor es tolerable hasta cierto punto, pero si es un dolor importante, algo está sucediendo. Claro, cuando los pacientes, por ejemplo, tienen que colocarse medicamentos intravenosos, por ejemplo, entonces en esta parte de los cólicos, en esta parte de los medicamentos, ¿cuál sería la escala de manejo del dolor, doctora Carlita? Bueno, empezamos siempre con lo natural, acuérdate, adrenalina. Correcto. Entonces ejercicio. Ejercicio, ejercitarte, tener un estilo de vida saludable. Correcto. Y después podemos ir por los más bajitos, paracetamol, ibuprofeno, hasta correcto. Que entramos ya en los daínes de alta potencia. Correcto, los daínes, los analgésicos antiinflamatorios. Por eso es importante, porque la doctora recalca, deporte. Si usted en su casa tiene su nena que está teniendo frecuentemente dolores menstruales importantes y le ve que está o subiendo de peso o está muy inactiva, ahora que están en vacaciones, por favor, a hacer actividad física, crear un hábito, porque esto mitiga mucho, disminuye mucho la parte del dolor, del malestar de las nenas también en el cólico menstrual. Es. Por supuesto, tenemos más preguntas. Me perdí, aquí está. Buenos días, lindo programa desde Manta, Manaví. Les saludo. Saludos. Mi hija nos ven de todas las partes del Ecuador. Qué lindo, me alegro tanto. Mi hija tiene 22 años y aún sufre de cólicos fuertes y se llena de gases en la parte baja. Nunca ha ido al ginecólogo. Bueno, no sé si tú estás de acuerdo, Carlitos, con esta teoría que yo tengo, que la menstruación, ¿no es cierto?, inflama todos los órganos pélvicos. Correcto. Y si es que tú tienes, por ejemplo, un colon irritable, correcto. La menstruación también va a doler el útero aunque esté sano, ¿verdad? Así es, justamente cuando hemos conversado, porque hemos tenido la oportunidad con la doctora Carlita de manejar estos pacientes y hemos visto que a veces no sabemos cuál fue primero, si la colitis que inflamó la parte de todo el tracto genital o a veces este tipo de molestias que inflaman también, porque siempre le digo a los pacientes en la explicación, es como que usted se quema pero alrededor queda un rojo intenso, inflamado, hinchado, entonces lo mismo puede pasar, si hay algún tipo de molestia a nivel genital, generalmente puede inflamar secundariamente a los tejidos que están alrededor y se llenan de gases, les cae mala comida, o sea, no es tienen normal. Eructos, no es normal. Por eso, claro, la indicación, como dice la doctora Carlita, 22 años, estamos que un poquito retrasados como para tener ya el control. Debería y ir. Eventualmente, similar y fue a los 19, con 22 ya deberíamos tener para evitar cualquier tipo de complicación hacia el futuro. Oiga, Doc, y todas las mujeres dicen, ay, es que estoy en mis días y estoy inflamada. No es normal. Sí, la ovulación ajá. es un proceso fisiológico que es una inflamación, porque en la ovulación el ovario se rompe. Ajá. Claro, estoy hablando de micras, ¿no es cierto? Y hay sangre que sale del ovario y cae en la cavidad pélvica. Okay. Y la sangre irrita, te hincha tu pancita, te inflama. Y la menstruación es un proceso inflamatorio. El útero está contrayéndose para retirar toda claro. la sangre que está. Entonces es normal sentirse inflamado. Pero no es normal tener gases.
o sentir como pues gases. Pues bueno, ahí viene la otra parte del intestino, ¿no es cierto? Que pueden haber dos patologías. Ok, Doc. Pues vamos a una pequeña pausa, pero antes los porcentajes rapidito de cómo va la votación de la Meditrivia del día de hoy, que tiene que ver con el tema. Wow. A ver. Ah, nos agarraron. Mira, sí, ¿qué son las vulva? Las vulvovaginitis. Doc. Ah. Es una enfermedad, es una de las enfermedades menos comunes, 30%. B, infecciones producidas por una serie de microorganismos del 50%. C, pueden presentarse en todas las etapas de la vida de la mujer, excepto en la niñez, 20%. Siga participando en casa, síganos escribiendo, por favor, en Instagram. Vamos al corte, regresamos con más información. Así que hagan sus preguntas. No se pueden perder. La Doc responde todo. Especialista en vivo, viernes. Mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma. Hola, 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 regresando. No se puede mover porque vamos a terminar el último bloque específicamente hablando de tratamientos, pero ¿qué nos parece si vamos a ver cómo vamos con la parte del mito? Entonces recuerde esta parte del mito, si es que es importante, si es que las infecciones vaginales son más frecuentes o son mayores a nivel de la edad. Entonces hay más riesgo de infecciones a nivel de la edad. El día de hoy tenemos especialista para que nos vayan, nos aclare esta parte del mito. Vamos con Milari. Doc, y tenemos nosotros sorpresa para todos ustedes quienes nos han estado viendo durante todo el programa. Solo para las personas pues que están acá en Quito o si tienen posibilidades de viajar de lugares aledaños como Ibarra, La Tacunga, Ambato. ¿Adivinen qué? Quiero que me le enfoquen a la Doc, por favor. Por favor, quiero que pongan. Nada, pues que la Doc nos acaba de obsequiar una cita ginecológica para usted, mujer que nos está viendo en casa, que incluye Papa Nicolau, eco, absolutamente todo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Seguirnos en nuestro Instagram, doctor7.es, o escribirnos también en nuestro WhatsApp. Y nosotros nos encargamos, de sortearlo y el que venga la persona afortunada para la cita. Correcto. El lunes Carita, repítanos dónde le podemos encontrar a usted, dónde está usted. Muchas gracias, Carlitos. Estoy en la avenida Mariana de Jesús y Nuño de Valderrama, edificio CityMed, quinto piso, oficina 533. Entonces, excelente. Ya sabe, la Doc tiene una cita para usted con absolutamente todo. Papa Nicolau, eco, todo. Una revisión, un ABC completo. Doctora Carlita, muy importante para este último bloque. Cuando nosotros en este punto muy importante del papiloma, ¿sí? Que eventualmente hemos visto y tenemos que concientizar en casa de que es un problema que está ahí, está oculto y que está haciendo mucho daño a nuestra población por los costos que esto genera. ¿Cómo hacemos el tratamiento? ¿Cómo hacemos el manejo de este tipo de patología? Bueno, hablando del papiloma humano, hay una gama de alteraciones y con esto una gama de tratamientos, ¿no es cierto? Hace 20 años no conocíamos muy bien este virus, entonces, claro, papiloma nos asustaba y decíamos, Dios mío, voy a morir. Ventajosamente la ciencia avanza tanto y depende mucho de la edad, por ejemplo, y del tipo de lesión que tengamos. Okay. Hay lesiones que son de bajo grado, hay lesiones que son de alto grado y ya, el cáncer. Correcto. Si tenemos lesiones de bajo grado, podemos hacer conducta expectante, sobre todo si la paciente tiene menos de 30 años. Importantísimo. Entonces, claro, ya no es que vienes, tengo HPV y al quirófano, no. Correcto. Hay cómo hacer esta conducta expectante con control y vigilancia cercana, ¿no es cierto? Colposcopías cada 6 meses, cada año. Vamos a ver. No, yo tengo una pregunta que se me vino ahorita y estoy segura que en casa también, si no la han hecho, dicen, ay, Larisa, qué buena pregunta. ¿Qué pasa cuando a una mujer le da infecciones vaginales y solo va a la farmacia y se compra estos óvulos, de estas cremitas? O sea, se automedica, ¿no es cierto? Se automedica. ¿Es bueno, es malo, hasta qué cierto punto puede hacerlo? Es pésimo. No, claro. No lo haga. O sea, no es malo, en es realidad pésimo. En casa. Escuche, automedicarse, sobre todo en la parte ginecológica, no es malo, es pésimo. ¿Por qué, doctora Galina? Porque estás matando, a ver, al no saber qué tienes, tú usas cualquier antimicótico, cualquier antibiótico y estás matando bacterias que no deberías matar. Se altera tu flora vaginal y hay muchos estudios nuevos que nos indican que cuando tu flora vaginal está alterada, el HPV ingresa a tus células. Correcto. Entonces, que mucho depende de la gravedad o de la velocidad de progresión del virus HPV de tu microbiota.
Si yo me automedico, imagínate. Eso es el tratamiento muy importante. ¿Por qué? Porque recordemos que hay bacterias buenas que generan una acidez, un cambio a nivel de esta acidez de la vagina para que no ingresen otros patógenos, otras bacterias y el virus del HPV. Entonces, si usted está acostumbrada a que con cualquier tipo de síntoma vaya a la farmacia, compre un óvulo o compre algún tipo de crema o algún tipo de tratamiento, se lo coloque, podría no estar haciendo lo correcto y podría tener unas consecuencias bastante importantes. Oiga, y a la final es como que eso solo le aliviana los síntomas, pero quién sabe, y podría complicarse. Regresar, por supuesto. La enfermedad, a la ¿no? final llegas a la consulta con 2 o 3 meses de autotratamiento y claro, nosotros un poco estamos con las manos amarradas porque ya has usado todo gracias. Lo que no deberías usar. Correcto. Muchísimas pero gracias, sabes que, solo una cosita más, la vacuna del HPV no solamente es preventiva, también actúa como tratamiento disminuyendo la probabilidad de regresión y de severidad de la enfermedad. Entonces, hagamos un esfuercito y coloquémonos esta vacuna, sí, ¿no? Muchísimas lo gracias, antes posible. Sí. Muchísimas gracias, Doc, por habernos acompañado. Nos damos una pequeña pausa y ya regresamos con la Meditrivia y el mito, ¿verdad? Correcto. Lore, por favor, ponme la Meditrivia para ver cuál fue la respuesta que la gente votó y que creyó que era la correcta. ¿Qué la pregunta? Vulvovaginitis A es una de las enfermedades menos comunes, 20%, infecciones producidas por una serie de microorganismos, 60%, puede presentarse en todas las etapas de la mujer, excepto en la niñez, 20%. Los pacientes dicen 60%. ¿Qué dice la doctora Carlita? B. ¡Eso! ¡Muy bien! Justamente, infección por varios microorganismos, cuidado que puede ser desde muy pequeñitos y generalmente también tiene otro tipo de infección. Doc, rapidito el tratamiento. Así, rapidito. Dependiendo. 70% medidas de aseo en la niñez. 70% medidas de aseo. Y vamos con la parte del mito. El mito. La pregunta del mito del día de hoy era que si conforme va aumentando la edad... ¿Hay más riesgo de infección con más edad? Por supuesto que sí. Los estrógenos... juegan un papel importante en la defensa local de la vagina. Si perdemos estrógeno en la menopausia, entonces hay mayor... Imagínate. Entonces, cuidado en casa con pensar que solamente es una enfermedad de las personas sexualmente activas y cosas por el estilo. No, también puede haber infecciones. Así que, importantísimo. Y la última pregunta, ¿cada cuánto en realidad se debe hacer una mujer el Papa Nicolau? Cada año en nuestro país. En países de mayores recursos, cada 3 años. En nuestro país, cada año. ¿Cuánto cuesta el Papa Nicolau? 20, 10, 7, imagínense. Dependiendo dónde. ¿Ah, sí? Sí. Así no que, por favor. Qué bestia, carísimo. Correcto, vamos. Entonces es importantísimo esto, ¿por qué? Porque su control ginecológico, su control de Papa Nicolau, tiene que ser anual en nuestro país. Así que, muchísimas gracias. Qué importante. Gracias, Doc. Muchísimas gracias. Es un gusto haberla tenido acá. Y tenemos un próximo programa pendiente con usted, porque esto se quedó corto. Y con usted en casa, muchísimas gracias por habernos sintonizado. Quédese con nosotros, que sigue Andrea Orbe con Noticias 7 al mediodía. Chao, chao. Y la Andrade también nos en el noticiero. Y recuerden que estamos siempre atentos a tu salud. A tu salud.